Llueve bueno, una laburamos todo el año. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? Está difícil, ¿eh? Y sale laburamos eso. Todo el año. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? No tengo idea. 15 días una casa en Mar de las Pampas, 250 mil pesos. Bueno, yo hace más o menos unos 3 años... Pues es que yo no conocía Pinamar Norte. No sé, no lo conocía. De chiquito iba a Pinamar al centro y Pinamar Norte no lo tenía. Entonces me dice, no, la onda está allá. Bueno, digo, vamos, vi una casa. Vamos a buscar la onda. Sí, viste, estaba papá estaba acá, el otro papá estaba allá. Dije, bueno, vamos a alquilar cerca. Un poco tarde yo siempre, porque ellos habían ido en el feriado de septiembre, viste. López. Feriado de octubre. López, los feriados no los tenemos nosotros, claro. Trabajamos igual. Y después que siempre aparece un cambio de fecha, de campeonato y la recopa y eso, y nosotros no podemos sacar con mucha anticipación. Pero Marcelo, el fin de semana nosotros no podemos. Aparte, yo no quiero sacar por internet, yo quiero ver la casa que alquilo, o el departamento que alquilo. Entonces, ¿qué hacen todos? Van el feriado de octubre, el feriado, no sé, el 8 de diciembre. Sí, van y reservan. Bueno, van y reservan. Yo fui sobre la hora. Voy, viste que hay una calle que tiene todas las inmobiliarias, hay 6. Entonces voy a las 6, me dice, no hay nada. ¿Sabes quién tiene una? Me dice, el de allá, tiene una. ¿En serio? Sí. Y lo llama por el handy, guarda que va López, sí. Guarda que va López, matalo. Entro. Una inmobiliaria. Una cabina telefónica la inmobiliaria, chiquitita, ¿viste? Es inmobiliaria, fenómeno. Entonces me dice, ¿qué necesita? Le digo, mira, necesito una casa, más o menos, en este barrio. Me dice, me queda una. Pero te aviso, me dijo el... Pero te aviso que tenés que dejar el corazón y el pulmón acá. Y yo le dije, mirá, qué sé yo, todo sea por la familia, vamos, toma, te lo dejo, pero para un minuto. No me armes el bisturí todavía, no, el quirófano... Prepara la anestesia. Sí, tranquilo que la quiero ver la casa. ¿Cuándo vamos a ver la casa? Le dije, desde arriba del auto. No me bajo. Le dije, olvídate, no la quiero ver. Vivía Drácula. Claro, ya no te gusta. No. La no. Primera casa que nosotros fuimos a hacer de Mar de Fondo. Sí. Hace 1000 años con Gastón. Era de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena. O sea, eran los dos. Sí, lindo. Que la habían hecho cuando se pusieron de novio. O sea, había pasado un tiempo. Y era brava. Son bravas las casas que están cerradas durante el año, ¿eh? O sea, te la dices, son muy lindas, Belén, pero... Son bravas, Marcelo. La primera semana hasta que te venís y después tenés que volver. Tenés son bravas. Abrir los ventanales y son las casas de veraneo, ¿viste? Que no por ahí tienen... te entran a visitar también por los ventanales. ¿Sabes qué me pasó a mí, Marcelo? Sí, los pajarracos, los cosas, claro. Sí, murciélagos, sí. ¿Sabes qué me pasó a mí? ¿Qué? Fui 4 años seguidos a hacer radio a Mar del Plata, siempre en un departamento. La plata que me daban la ponía en el departamento y un poquito más. Quería estar bien en un departamento lindo. Y se hacían fiestas en las casas. ¿Te acuerdas? La fiesta de Ricardo Ford. Totalmente. La fiesta de no sé quién. La fiesta del otro. Y yo, como mi hijo cumple años en enero, le dije a mi señora, tenemos que alquilar una casa. Tenemos que alquilar una casa y una fiesta. ¿Eso ahora o antes? Hace 10 años. Hace 10 años. ¿Te parece? Me dice, qué sé yo, mejor un departamento, más seguro. No, una casa, vamos los troncos, una casa, vamos. Hola, mierda, los locos. Sí, vamos a una casa por la ventana. Y entonces, bueno... Me mostraba una casa que estaba dentro de mis posibilidades. No era un casero, una casa. Tenía un jardín, linda, parrilla. Todo enero, yo hacía radio Mar del Plata. Y voy y la alquilo. Oh, la vida dejaste ahí. Me acuerdo una señora con las dos hijas. Me dijo, mirá, esta habitación no me la toque. Después todo, no, listo, gracias. La señora se va. A la noche, antes de ir a acostarme, voy al baño. Tenía la ventana abierta. Del baño. Cerrás y listo, ya está. No se cerraba la ventana. Ah, la mierda. ¿La ventana o claraboya? Era una ventana, qué sé yo, grande. Sí, sí. O sea, se podía entrar a la casa por la ventana. ¿Ah? No dormí los 30 días. Bueno, pero el segundo no día dormí le hubiera ninguno, puesto una no. Tabla. Yo no le quería decir a mi esposa que tenía la ventana abierta porque me iba a decir... ¿Viste, boludo? Que había que crear un departamento. Bueno, entonces bueno. Yo no le dije nada. Entonces, la ventana abierta, yo dormía. Y yo no entrarán por la ventana. Aparte, te voy a decir una cosa. Un día fuimos a comer. Todos problemas. Es increíble. Todos problemas. Escuchá esa. Si no lo fabrica, un día vamos a comer al... Creo que era el cumpleaños de Coco Silly.
¿Cuándo cumple Coco Silly? Pone. Fíjate, y después por ahí cumple. Esta es una historia, ¿está buena o no? Enero. Sí, sí, aparte mide. ¿Mide? En enero puede ser, sí, López. En enero. Escucha. 17 de enero. Escucha. Escucha, vamos al cumpleaños de Coco Silly. ¿Cómo caímos en el cumpleaños de Coco Silly? No sé. Bueno, vamos. Coco Silly, Matías Salé, Ariel Tarico. Claro. El mago Manuel. Estaban apretaditos de horario. Todos monotributistas. ¿Y sabe también quién cumple por esa fecha? ¿Quién? Que siempre ha hecho grandes eventos ahí en Mar del Plata. Iripino. Sí. Marcelito. Un crack. Hemos ido, Fava, alguna vez. Sí, todo de blanco. Uno de blanco. Un crack, Marcelito. No, la verdad. Alejito también, ¿no? La pasábamos genial. Y en un momento le digo a Matías Ale, che, Matías, escuchame una cosa. Vos sabés que tiene una casa que alquilé y tiene la ventana abierta y no puedo dormir yo. No puedo dormir. Pero no le quiero decir nada a mi señora porque ella quería un departamento, quería una casa. Y entonces, dice Matías, no sabés lo que me pasó el año pasado. No. Por eso me hospedé en un hotel, yo, me dice. Me entraron a robar. Claro. Cuando se fue al teatro. No, él estaba en el baño. Él estaba en el baño. No te la puedo creer, Gustavo. No, él estaba arriba, en la casa, en la parte de arriba. Sí, tenía el primer piso. Y ve desde la ventana que entran cuatro tipos a robar. Apaga las luces y se mete en el baño. No era momento, ¿qué, se iba a bañar? Sí. Se mete en la bañadera. Sí. Cerró la cortina. Esto me lo contó Matías. Una película de terror esa. Entonces, después que el resto, cuando le hagas una nota en tu programa, que es extraordinario. Historias. Que te cuente la historia. Bueno, me fui más cagado todavía, o sea. Daba dos vueltas. Y en el auto tenía un portón que vos apretabas un botón y el portón abría. Rápido abría. Pero a mí me parecía lento. Y daba dos vueltas, antes daba dos, tres vueltas. No se puede vivir así, Matías. La peor vacación en su vida, López. Exacto. Sabe que me están llegando propuestas. Cuando termina, y ahí voy con vos. Cuando termina los 30 días, le digo a mi esposa, escuchame, ¿vos sabés que había una ventana abierta en el baño? Me dice, ¿ah, la viste? Yo la vi el primer día, no te quise decir nada. O sea, no dormimos ni ella ni yo. La pasamos genial. Tengo un stand-up, Dale, viejo. Escrito para cuando podamos. Ya que hablo con el chica Becasi y nos vamos en crucero, ¿eh? Escuchame, Fabita, escribió un stand-up para hacer escuchar. Bien, quiere ¿En todo qué hay que hacer? Momento tuvo tiempo? Hay que para hacer mí todo. Que el tipo está buscando que lo convoque a alguna emisora de la costa para ir a hacer radio. Ya fui 4 años. Es un tiempo que ya pasó. Me encantó hacerlo, ¿eh? Este año sin Comrex, sin nada. Andate directamente y quedate tranquilo. Lo pasé muy bien, la verdad, muy bien. Me encantó. Iba a departamentos a disfrutar. Después lo de la casa, ¿no? Claro. La de la casa, pero... ¿Qué fue? Yo quería hacer una fiesta, pero de su vida. La ventana final, abierta, ¿sabes? Antes viajaba. A veces paso por ahí. Cuando voy a Mar del Plata, digo, vamos a ver la casa que alquilamos. A ver si está la ventana abierta todavía. Escúchame. Pero al final tenía más resolución cuando era una cartulina que ahora, que está posicionado. Sí, quiero ahora querés un programa de juegos, quiero volver al un cartulín. Programa de entretenimiento, querés un programa quiero de... volver al cartulín, sí. ¿A la cartulina? Sí, porque esto es todo más difícil. Hay que recibir, Fabita, esto es todo más complicado. Hacer cartulina. Esto es todo más complicado. Volver todo, ¿no? Esto es como el fútbol. Vas a la plaza, te miran la panza. Designar un par de ceros, ¿no? Vas a comer y te dicen, habla de Huracán, ¿entendés? Era, crean, claro. Ayer con MP hablamos con Adolfito Cambiás, un fenómeno. Sí. ¿Y vos con quién hablaste? ¿Con Cicatriz? ¿Con quién hablaste? Nosotros con Adolfito Cambiás. ¿Para qué te quiero contar el por qué? ¿Por qué me chapeas con número uno del mundo? No. Yo no hablé con nadie, a las 11 me fui a dormir. Es nuestro, es un orgullo argentino. ¿Sabés qué nos decía? ¿Qué programa es eso? ¿Cómo? ¿En qué programa? No, que hacemos el jueves de amigos con Marcelo. ¿Otro hacen? Nos queda corto el día. ¿Cómo lo hubo? ¿Sabés qué decía? Que lo que no le gusta de... Tiene un programa que Guido Casca, ¿no? Lo que no le gusta de ser un tipo reconocido es que buscan que seas ejemplo en todo, que no te puedes equivocar. Mirá vos, no puedes meter pancita en la plaza. No se puede ya. Yo me acuerdo cuando... Esta no me lo vi más y querés, cierro acá. Cuando vine... No, sigamos un poquito más. Hacé de cuenta que es tu programa. Cuando vine del Mundial 2002, Marcelo, de Japón, me acuerdo que fuimos a Bariloche con mi esposa. 2002. El encima, contraste, ¿no, Fabita? Sí, encima... El tipo viene de Tokio, se va... Encima Brasil campeón y estaba lleno de brasileños. Lo mal que la pasé. Y sí, normalmente van los brasileños, no tienen nieve. Van lleno, 2002, crisis argentina total. Ni un argentino. El hotel decía, tarifa para argentinos... Siempre. 150. Para brasileño, 500. Imagínate, entraba un argentino y decía, no, tengo lugar. En cambio, ahora en Argentina,
como sí. No vienen extranjeros tampoco, dice, para extranjero, sin cargo. Sí. Para argentino, 6 gambas, 6 noches. Tómatela, argentino, que quiere un brasileño que vale 500. Bueno, entonces, vamos ahí, qué sé yo, y me acuerdo, no me olvido más, fuimos a comer en un mal día con la pareja. En un día. Si arranca mal la cena, termina mal, ¿eh? Sí, bueno, usted podría escribir frío, un libro, ¿no? Sí. Un día frío, un día congelado, un día, viste, de mal humor. Sí. Y el mozo, llega el mozo y me dice: ¡Gustavo! A mi agente, el mundial se había visto solamente por América. Y habíamos transmitido por América el mundial. Corto, para Argentina. Momento. Va. Cortito, sí, pero 30 días de laburo, ¿eh? Sí, entonces, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me dice, momento de esplendor. ¡Habla de huracán, Gustavo! ¡Habla de huracán! Sí, le digo, sí, que hablamos de huracán nosotros. No, pero más de huracán. Escucha, ¿qué te parece para el año que viene? ¿Qué te parece el técnico? Bien, me parece que está bien. Mi ¿Laura? Esposa, no. ¿Laura? No. Le prometiste hablar en el almuerzo, Laura tiene razón. Nunca hablé tanto de huracán en la historia. Yo te digo que ni Capocha era capaz de hablar tanto de huracán. Así que esa historia me la acuerdo muy bien. El stand-up va, entonces, Oscar, ¿vamos? Dale. Carlos Paz, podemos ir. Está durmiendo la siesta, ¿eh? Ni Lame nos lleva a ningún lado. Es una locura, Marcelo. Yo pensé que con el ministro de Deporte, Turismo, sí, que lo conocemos. Sí, quilombo. Pero no vamos a ningún lado, Marcelo. ¿Cómo es esto? Y Faba, tuve que solucionar yo el tema del Cerro Catedral el otro día. Muy bien, el Cerro Catedral, muy lindo, ¿eh? Sí, pero yo lo que no entiendo es por qué las personas, que en vez de evolucionar, Gustavo, tenés más problemas con el correr del tiempo. ¿Por qué? Es fácil la explicación. ¿Ah? También sabe eso, Gustavo, también sabe eso. Es fácil la explicación. En el fútbol... Sí, Bucay. En el fútbol, si tenés todos los que corren y meten, sí, y no piensan... Claro. El equipo no funciona. Acá, López... Es el que corre todo el día de un lado para el otro. No tiene tiempo para pensar a dónde se quiere ir. Tiene el otro día agarré... Usted tiene otro problema ahora. No, pero agarré 5 minutos. Ya tiene quilombo con el ganado, tiene quilombo que... No, mi hija, que se quiere amar el tato. Bueno, no importa. Pero escucha, tuve 5 minutos de tiempo y dije, vamos a ver qué hacemos en las vacaciones.